Claro, Tulio, mire, yo ahí aprovecho para preguntarle algo, porque hay un jugador que a mí me gusta mucho y usted lo ha nombrado, Daniel Mosquera. ¿Qué va a pasar con Daniel Mosquera? ¿Va a quedarse en América? Yo veo que ese muchacho tiene unas condiciones, la fuerza, la potencia. Es un delantero que a pesar del peso que tiene, sí. Usted vio el gol que le metió a Millonarios que arrastró al final. Claro, quedó allí Último jugador que lo está tirado. buscando. Lo dejó. Pero mano, si no dan oportunidad. En el último minuto, en el último partido lo pusieron faltando 30 segundos para acabar el partido. Sí, claro, muy difícil y con el partido complicado y todo. Sí. Hay que Y él se va. ponerlo, bueno, démosle 70 minutos a Facundo y 20 a Daniel. No, 3 minutos, no. Yo una cosa, yo jugador, y usted que va a poner 5 minutos, yo no respete, respete, hijo de perra, tampoco es así. Bueno, un minuto. Usted puede poner a Messi, puede poner a Jolán. En 2 minutos ni el 5 de un partido, pues, eso tampoco, no. ¿Me entiendes? Sí, es complicado, don Tulio, y más, y Sí. más. Y lo va a dejar, don Tulio, la Secretaría Técnica y ustedes piensan Yo dejarlo. le tengo fe a ese muchacho. ¿Cierto Le que sí? tengo fe. Claro. Mire, se lo juro. Cambindo acaba de ser vendido a México por 3.3 millones. Cambindo es torpe con la pelota. Este muchacho no es torpe. Aunque los delanteros son torpes, no son muy exquisitos con la pelota. Que lo que son delanteros, como les llegue, métala. Claro. Pero ese pelado, con minutos, la Y es rompe. que tiene una particularidad, don Tulio, que era lo que yo le iba a comentar. Mire que es un jugador con un biotipo excepcional, fuerte, alto, pero a pesar de todo eso, no es aparatoso, es veloz y se crea sus jugadas. Exactamente, arrastra marca, eso es un Que arrastra. tractor. Claro. Mira, le voy a contar una anécdota. Llega Rangel Alamé, que parece que no le empiezo el gol en Junior. Pero Sí. Tulio, yo en el banco no puedo meter goles. Sí, doctor, yo claro. Es muy difícil. Es muy difícil. Y él está con opción de compra, ¿cierto? Y vamos a hacer una instalación de compa. Si no está, lo mandamos a meses para un equipo para que la rompa. Yo a Bueno, ese ese negro es. le tengo fe, le tengo fe. Don Tulio ya nos tiró acá, muchachos, la primer primicia y es que América hará uso de la opción de compra de Daniel Mosquera. Sí, claro, yo no Entonces, le tengo fe. imagínese, don Tulio, nosotros eso me pone a mí feliz. Y venga, porque a mí me interesa mucho ese tema. Aquí estuvo con nosotros Sammy Stroh,